Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para las personas nuevas que están entrando por aquí en el canal. Y en el día de hoy quiero que me acompañes porque vamos a hacer unas decoraciones usando cabuya o yute, como le dicen algunos. Así que quédate viendo el video hasta el final porque sé que te va a encantar. También recuerda regalarme un like, suscribirte si eres nuevo y activar la campanita para que no te pierdas de mis videos nuevos que saco cada semana. Así que vamos a comenzar. Idea número 1, bandeja de cabuya con espejo. Usaré este cartón redondo y uno más pequeño. Estos son de tablero espuma. También una cabuya o lazo, cordón o lazo blanco, un espejo redondo y una tela de saco o tela de costal. Vamos a tomar un pedazo de esta tela para también cortarla en la misma figura del círculo, un poco más grande. Después entonces lo que vamos a hacer es con silicón caliente pegarla, queremos forrar el cartón. Enseguida por el otro lado vamos a hacer unos cortecitos alrededor, estas son como unas pestañitas para así poner silicón caliente y poderla pegar alrededor. Tienes que hacerle estos cortes para que te vaya dando la forma alrededor como la figura y que quede bien cubierto por el otro lado. Después entonces este cartón redondo le vamos a buscar la mitad, hazlo midiéndolo con una regla porque vamos a poner allí el otro cartón que cortaste más pequeño, tiene que ser bien centradito para que no te vaya a quedar torcida la bandeja o torcido el espejo. Le pones un poco de silicón caliente tanto al cartón para pegarlo en el otro cartón y después también al espejo para que quede ahí pegado. Más que nada le puse este cartón para que le dé un poco de altura porque el lazo es grueso, entonces así va a quedar perfecto, casi al mismo nivel. Ya ahora empiezo a poner el lacito todo alrededor. Empecé con el de color blanco, pero tú puedes hacerlo de dos diferentes colores. De estos hay muchísimos colores que puedes encontrar. Incluso en la tienda del dólar tienen uno que es de color cabuya, en color cafecito y azul. Yo voy a tratar de hacerles otra manualidad con ese porque está súper lindo. Pero aquí puedes hacerlo del color que tú quieras. Yo lo combiné con este de color blanco y también con este otro de color cabuya. Quedan súper lindos o puedes hacerlo uno y uno. También queda muy bonita la bandeja. Entonces vas a tratar de hacerle con la cabuya hasta el borde lo que más puedas. Enseguida entonces vas a empezar a poner la cabuya encima de la cabuya que habías puesto al final. Vas a hacerle varias capas. Yo le hice, creo que fueron como unas 6, aquí yo les enseño ahora. Y esto es muy fácil, solamente poner una encima de la otra con la silicona caliente, pega muy bien esto. Ya por último, entonces vas a unir los dos lacitos que terminaron, esto casi no se va a ver. Y vamos a hacerle unas manijas, manillas, unos agarraderitas que le vamos a poner a los lados. Igualmente con la misma cabuya le ponen y mira qué precioso queda. Es una manualidad muy bonita, una decoración muy elegante para decorar en la sala, en el cuarto, en cualquier espacio que tú quieras. Idea número 2, ¿cómo puedes hacer un portavasos? Voy a usar igualmente cabullas o lazos gruesos y una cabulla más delgada. Voy a usar un platito solamente para ayudarme, pero vas a comenzar a ponerle silicón caliente a la cabulla y vas a empezar a envolver toda la cabulla alrededor pegándola con silicón caliente. Vas a hacerlo así varias veces hasta que tengas el tamaño que tú deseas. Puedes dejarlo así, pero yo te voy a enseñar aquí algo que puedes hacer muy fácil. Entonces vas a medir el tamaño que tú quieres porque vas a necesitar esa medida para poder hacer el siguiente paso. Ya lo pegan el final con silicón caliente y lo van a hacer a un lado para continuar con la siguiente parte, que aquí vamos a usar la cabuya pero delgadita. Entonces vas a formar un aro del mismo tamaño del que hiciste anteriormente, le hacen su nudito, le ponen silicón caliente en la mitad,
Entonces lo van a cortar y vuelven y le ponen silicón caliente. Queremos que esto quede bien fuerte y no se vaya a desbaratar. Enseguida entonces vamos a cortar pedacitos de más o menos como unos 7 pulgadas. Van a cortar bastantes de ellos. Una vez los tengas cortados, entonces vamos a empezar a coger pedacito por pedacito. Lo van a poner junto los dos, unido las dos puntas que queden del mismo tamaño. Después de tener las dos puntitas juntas, entonces las vas a meter por el medio, lo alas y listo, lo aprietas muy bien. Van a hacer esto todo continuamente hasta que llenen el aro hasta el otro lado. Esta es también una decoración fácil de hacer, muy divertida, entretenida, se relaja uno, pero sobre todo es económica, que es lo que más me gusta, y queda una decoración muy bonita para cualquier lugar. Cuando ya acabes, entonces vamos a medirlo al círculo que habíamos hecho anteriormente y simplemente con silicón caliente lo vas a empezar a pegar alrededor. Yo he visto estas decoraciones así parecidas, pero las hacen tejidas y me parece que es un poquitico más complicado, así que preferí hacerla así. Después vas a empezar a desenrollar la cabuya, los pedacitos que quedan alrededor, los vas a quitar el trenzadito que tiene, como para que quede un poco más esponjosa. Entonces ahora la vamos a cepillar toda alrededor para que quede más bonita. Y si es necesario, le vas a cortar también un poquitico, porque a veces cuando uno la cepilla, queda un poquitico como de pelusas o de pelitos. Idea número 3, canasto o cesto decorativo. Aquí voy a usar igualmente el lacito blanco, la cabuya y también una canasta. Esta es de la tienda del Dollar Tree. Vamos a comenzar por pegar con silicón caliente en la parte de abajo, que es como la base. Quise empezar desde la parte de abajo por el color que tiene esta canastica. Quería blanca, pero no la conseguí. Entonces, lo que hice fue empezarla a pegar desde abajo para que no se viera el color. Yo quería pintarla, traté de pintarla, pero en realidad no fue necesario porque vamos a forrarla toda completamente y esto no se va a ver. Pero si tú la consigues de color blanco, es mejor. Esta es de la tienda del Dollar Tree. Puedes hacerla también incluso en un balde, con diferentes bases, con una maceta también, te va a quedar preciosa. Puedes hacerla también de diferentes colores de lazo, te queda muy lindo. Esto se está usando mucho. Yo solamente le puse la cabuya en la parte de abajo, como unas 4 pulgadas más o menos. Y de resto, la otra parte sí fue con el lacito blanco. Lo forré todo alrededor hasta arriba, incluso un poquitín más, para que quedara bien cubierto y se viera un poco más bonito. Ya al final le voy a poner este pedacito con silicón caliente en la parte de adentro. Va a quedar como feíto ahora, pero al final esto ni se va a ver. Ustedes van a ver que va a quedar súper lindo. Entonces después van a ponerle el lacito del color que ustedes quieran. Igualmente yo quiero este de cabuya y solamente la manija de la canasta voy a forrarla todo alrededor. No lo hice con la cabuya delgadita porque quería así que quedara el estilo más rústico y quedara igual que la parte de abajo. Y mira cómo queda de bella. Ya la pueden dejar así si ustedes quieren, pero yo quiero forrarla y para eso conseguí esta funda, pero esta funda es un poquitico grande, así que la voy a cortar en la parte del medio porque la canasta pues no es tan honda. Estos tipos de fundas son una excelente opción para poder forrar así cositas en la parte de adentro. Y es muy simple, solamente le ponen silicón caliente alrededor y ya podrán forrar toda la parte de adentro. El silicón caliente pega muy bien no solamente en el plástico, sino en la tela. Esto no se te va a despegar.
Si de pronto la parte de la funda es muy larga o muy ancha, entonces van a hacerle como un dobladito y ya la siguen pegando alrededor. Estas canasticas no solamente como decoración, sino que también te sirven para guardar cositas allí. Y vean el resultado final, qué bonito queda. Bueno amigos, hemos llegado al final del video, espero que te hayan gustado muchísimo las ideas con yute, a mí me parecieron preciosas, espero que las puedas hacer tú también en casa, así es de que recuerda regalarme un like porque eso me ayuda muchísimo para continuar haciéndoles videos cada semana, así es de que besitos a todos y nos vemos en el siguiente video, chao.